En esta oportunidad vamos a escuchar a las diversas organizaciones sociales del departamento de Santa Cruz, donde han convocado a nivel nacional a los 9 departamentos sumarse al bloqueo nacional. Mencionaron que ellos también se van a sumar a partir de este día lunes, ¿eh? Ya mencionaron que en estos momentos en Santa Cruz ya existe 10 puntos de bloqueo en el departamento y anuncian que a partir de este lunes Santa Cruz se cierra totalmente, ¿eh? Entonces aquí el único responsable será el gobierno, porque hasta este momento no hay intenciones de convocar a elecciones judiciales. Vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa. Buenas noches, coméntenos aquí en el entorno, se va a las 12 de la noche, a ver un bloqueo, coméntenos cuál es el motivo y el procedimiento de este bloqueo. Saludar en primer lugar a la prensa. Sí, hemos tenido una reunión de emergencia, un mapeado, y hemos determinado. Entonces, nosotros de 0 horas convoco como presidente de Comisión de Justicia, convoco a nivel nacional sindicatos, sus centrales, regionales, departamentales y organizaciones vivas en general a nivel nacional, los 9 departamentos, convoco de 0 horas a salir a bloquear pidiéndose elecciones judiciales, ¿no? Entonces yo voy a pasar aquí al compañero para que dé la lectura de la resolución que hemos sacado. Bueno, a ver, coméntenos exactamente el tema y específicamente el bloqueo que se realizará de la medianoche. Un saludo a todo el pueblo cruceño y a todo el pueblo boliviano. Hemos tenido una asamblea aquí en el municipio del Torno con todos los dirigentes de organizaciones sociales, seccionales y demás, distritos del área urbana, también organizaciones sociales como transportistas, gremialistas y demás compañeros, donde hemos sacado una resolución de acatar el paro y el bloqueo categóricamente todos, porque la lucha es de reivindicación boliviana, es reivindicación de todos los bolivianos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros en el bloqueo que desde las 00 horas del día lunes va a comenzar? Es las elecciones judiciales. Lo que vamos a pedirle al gobierno nacional del señor Lucho Arce es que dejen de poner trabas, dejen manosear la justicia y que de una vez por todas solucionen este problema de los bloqueos. Si no quieren bloqueos, llame a elecciones judiciales. Queridos compañeros, ¿qué queremos? ¡Elecciones judiciales! ¿Cuándo? 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 En caso que no se han escuchado y por el gobierno, ¿este bloqueo será indefinido? Exactamente, este solamente es un precalentamiento. El día de hoy, esta noche, a las 00 horas, se están activando 10 bloqueos más, 10 puntos de bloqueo en el departamento de Santa Cruz. Y vuelvo a decir, lo único responsable de todo lo que está pasando en nuestro país es el gobierno del señor Lucho Arce y el señor David Choquehuanca. Estos puntos de bloqueo no es solo en el entorno. ¿Algunas otras provincias o pueblos que sean bloqueados en el Badón? Está bloqueado los 4 puntos cardinales del departamento de Santa Cruz, como también a nivel nacional. Potosí, los 9 departamentos en sí se han activado los bloqueos y vamos esta noche a las 00 horas a ir a todos los bloqueos y vamos a bloquear porque Bolivia necesita nuevos protagonistas del órgano judicial. Eso es el pedido. Nosotros pedimos que se respete nuestra constitución política en el Estado y vamos a hacerla respetar y va a ser en la calle. ¿Cuáles van a ser entonces lo que ustedes con el bloqueo están pidiendo exactamente para que no haya bloqueo? El día de mañana hay una reunión del gobierno contra nuestros legisladores y el día de mañana tiene que lanzarse de una vez por todas la convocatoria a elecciones judiciales. Eso es el pedido exacto de lo que queremos los movimientos sociales y todos los sectores que estamos pidiendo a nivel nacional. Ya. 1, 2, lo que están pidiendo ya. 1, 2 y 3. ¿Qué queremos, compañero? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En caso que no
no se han escuchado y por el gobierno, este bloqueo se va a ir decidiendo. Exactamente, este solamente es un precalentamiento. El día de hoy, esta noche, a las 00 horas, se están activando 10 bloqueos más, 10 puntos de bloqueo en el departamento de Santa Cruz. Y vuelvo a decir, lo único responsable de todo lo que está pasando en nuestro país es el gobierno del señor Lucho Arce y el señor David Choquehuanca. Estos puntos de bloqueo no es solo en el entorno, ¿algunas otras provincias o pueblos que sean bloqueados en el Barroso? Está bloqueado los cuatro puntos cardinales del departamento de Santa Cruz, como también a nivel nacional, Potosí, los 9 departamentos en sí se han activado los bloqueos y vamos esta noche a las 00 horas a ir a todos los bloqueos y vamos a bloquear porque Bolivia necesita nuevos protagonistas del órgano judicial. Eso es el pedido. Nosotros pedimos que se respete nuestra constitución política en el Estado y vamos a hacerla respetar y va a ser en las calles. ¿Cuáles van a ser entonces lo que ustedes por el bloqueo están pidiendo exactamente para que no haya bloqueo? El día de mañana hay una reunión del gobierno contra nuestros legisladores y el día de mañana tiene que lanzarse de una vez por todas la convocatoria a elecciones judiciales. Eso es el pedido exacto de lo que queremos los movimientos sociales y todos los sectores que estamos pidiendo a nivel nacional. Lo que están pidiendo ya, 1, 2 y 3. ¿Qué queremos, compañero? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Viva las elecciones sociales! ¡Viva la juventud! ¿Un cortito puedes complementarlo y mostrarle la conversación y me explico? Por favor. Aclarar que somos de los tres municipios. Coméntenos cuáles son los temas importantes que se van a tocar y lo que ustedes están pidiendo en este bloqueo. Esta es la convocatoria que se ha sacado en la resolución, donde están participando nuestra Sichuchamé, a la cabeza del hermano Faustino Yucra. También a la cabeza de nuestro municipio, de nuestras seccionales, está participando el Torno, La Guardia y Santa Cruz de la Sierra. Los tres municipios están unidos para hacer respetar los bloqueos y no nos vamos a mover hasta que se ejecute las convocatorias para las elecciones judiciales. Compañeros, ¿qué queremos? ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo, carajo? ¡Ahora, carajo! ¡Elecciones judiciales! Una última pregunta, en caso que la policía venga y quiera dialogar con ustedes, ¿ustedes están dispuestos a llevar con ustedes? Nosotros lo que estamos haciendo es una manifestación que está en la constitución política en el Estado. Si viene la orden público, que son los hermanos policía, tienen que venir y acompañarnos, porque ellos son parte de la constitución política. Ellos son nuestros funcionarios de los bolivianos. Ellos tienen que resguardar nuestra integridad y nuestra seguridad. En vez de venirnos a gasificar, si eso están pensando, tienen que venir a resguardarnos, porque lo que nosotros estamos pidiendo es para todos los bolivianos. Entonces el bloqueo queda indefinido. Indefinido. Bloqueo indefinido. Ahí parado nomás todo como